Entonces, ahora vamos a ver un poco esta parte de la gratitud. Como yo les decía, realmente la gratitud como tal no es algo nuevo. Pero para que ustedes vean de que esto de la gratitud, el rastro que ha dejado la gratitud en todos estos siglos, en la historia, realmente viene desde hace miles de años, miles de años. Y esto estamos hablando de, bueno, de toda la eternidad. Pues si nosotros hablamos, por ejemplo, de Mohammed, él decía que gratitud por la abundancia que tú recibes es la mejor manera de asegurarse que la abundancia continuará. Buda decía, no tienes motivo para nada, no tienes motivo para nada más que gratitud y alegría. Lao Tzu dice, si te alegras como son las cosas, el mundo entero te pertenecerá. Krishna decía, todo lo que se ofrece, todo lo que se le ofrece lo acepta con alegría. El rey David, incluso, dar gracias al mundo entero por todo lo que hay entre los cielos y la tierra. Y finalmente, uno de los profetas más famosos, Jesús, decía, gracias antes de hacer un milagro. ¿Okay? Para que ustedes vean que no es algo que la historia está llena de personajes, no solamente estos personajes que estamos viendo acá, pero también Gandhi, la Madre Teresa, Martin Luther King, el Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Platón, Shakespeare. Sea, todas estas personas, de una manera u otra, creían en esto de la gratitud. O sea, que no es algo que es nuevo, estamos aquí reinventando la rueda. ¿Ok? Así que, ¿a cuántos de ustedes realmente en base a esto les gustaría manifestar la magia en su vida? Ahora sí, vamos a hablar de magia. ¿A cuántos de ustedes les gustaría manifestar magia en su vida? Ahora sí les vamos a dar esos secretos, esa fórmula mágica. Porque independientemente, eso, así me gusta, así me gusta. Porque independientemente de que tú creas en esta magia o no, si tú eres una persona que realmente, ok, no crees en esto de la magia, de lo que pueda pasar y estas cosas, yo les quiero hacer una pregunta. Porque en PNL se dice que no existen personas sin recursos, sino personas con un mal estado. Entonces vamos a llamar este estado como un estado de ánimo. Entonces, si una persona está deprimida, si una persona está estresada, si una persona se queja de todo, está triste, está molesta, ¿cómo creen ustedes que va a ser su día? ¿Cómo creen que será su día? ¿Será un día mágico? ¿Va a lograr cumplir todos sus sueños? ¿Esta persona va a poder conseguir el trabajo de sus sueños? ¿Cómo será su día? Y si nos llevamos un poco más allá, no solamente cómo será su día, sino cómo es su vida. ¿Cómo es la vida de una persona que está en constante depresión, constante tristeza, que está molesta? ¿Cómo creen ustedes que puede ser su vida? Triste, aburrido, dice Decia, María Paz dice negativo, sufrimiento, negativa, sin esperanza, en desánimo total. Exactamente. Entonces, ahora, si por el contrario, pobreza, desmotivación, frustrante, dice Holly, María Rocío dice pobreza, desmotivación, Nili dice malo, negativa, Marvila dice un día de mierda, exactamente. Entonces, ¿qué creen ustedes? Y si por el contrario, si esta persona realmente está de ánimo, cuando piensa y siente la gratitud, o sea, si, como me pasaba a mí en ese momento, independientemente de todo lo que yo estaba pasando, cuando yo me conectaba con esto, ¿ustedes creen que mis ánimos, mi estado emocional, todas esas cosas, que esos problemas que yo podía estar viviendo en ese momento cuando yo era capaz de desconectarlo y subía mis ánimos, ¿ustedes creen que yo podía conectarme y me conectaba con la gratitud? ¿Ustedes creen que yo podía conectarme con soluciones, con sincronicidad, manifestar, buscar qué podía hacer? ¿Cómo creen ustedes que era mi día? ¿Yo podría en ese momento mejorar mis relaciones, conseguir un mejor trabajo, conseguir salud, prosperidad? Cuando tú te conectas en un estado de profunda gratitud, ¿ustedes creen que se pueden conseguir esas cosas? O sea, les hago esta pregunta porque definitivamente, independientemente que tú creas o no creas en esto de la magia, en la sincronicidad, en las energías, en la ley de la atracción, en todas estas cosas, simplemente tomando en consideración de que si una persona está en un estado negativo emocional, en comparación cuando una persona está en un estado positivo emocional, en base a conectándose con la gratitud, realmente ahí puede haber un cambio. Entonces, realmente es muy simple, es muy simple. Es, si somos agradecidos por lo que tenemos, si nosotros realmente no somos agradecidos por lo que tenemos, ¿cómo nosotros esperamos tener más? Y todo lo que hemos dicho es justamente eso, es para que nosotros entendamos lo que es la importancia de lo que es el agradecimiento. Porque hay algo que yo le decía en un video que grabé hoy, que realmente las personas no reciben lo que quieren. Las personas no reciben lo que quieren. Las personas reciben lo que están preparados para recibir. Y con lo que nosotros estamos en sintonía, es muy diferente. Que es muy diferente. Cuando nosotros somos ingratos es porque nosotros estamos pensando que somos merecedores. Cuando tú vas a tu cocina y tú consigues comida
y no das gracias por la comida que tienes, es porque tú crees que te lo mereces, porque tú crees que, bueno, el universo te tiene que regalar las cosas. Cuando tienes salud y no la aprecias, es porque piensas que eres merecedor de todo eso. Lo tomas por, se dice granted, lo das por hecho. Das por hecho de que eso es tuyo y ya. ¿Entiendes? Así que por eso yo les invito a pensar que no importa en la situación que te encuentres, cuánto dinero tengas, o si tienes trabajo, o sea, si estás a punto de divorciarte, lo que sí es importante es que la magia y el poder universal como tal de la gratitud te puede ayudar a transformar esas cosas. Y Oli nos dice, a veces esos estados son necesarios para oír nuestra esencia pidiendo cambio, definitivamente. Cuando nosotros llegamos a esos estados emocionales, que sí, o sea, todos tenemos depresiones, todos pasamos por, tenemos días de mierda, todos tenemos momentos en los cuales nos sentimos tristes, muy deprimidos. Y no hay nada malo en eso. Lo malo es cuando nos quedamos en esos estados. Porque cuando nosotros no utilizamos esos estados, como dice Oli, para nosotros impulsarnos hacia arriba y nos quedamos allá abajo, ahí es cuando definitivamente empezamos a tener una vida bien negativa. ¿Okay? Entonces ahora, bueno, vamos a compartirles lo que es la fórmula mágica. La fórmula mágica. La fórmula mágica, que esto era lo que yo les comentaba a ustedes al principio. Que todos damos gracias, pero hay una gran diferencia en cómo lo hacemos. Y aquí les voy a explicar. ¿Okay? Entonces, realmente vamos a hablar de algo. O sea, el conocimiento es un tesoro, pero la práctica es la llave del tesoro. Esto lo dice Yves Agut, que él es un erudito y estadista. ¿Okay? Pero vamos a hablar de algo. O sea, ¿cuántos mitos y leyendas siempre hablan de palabra mágica? A ver, ¿quién me puede mencionar rápidamente en el chat, aquí en Facebook y aquí en Zoom, algunas palabras mágicas que ustedes se acuerden del mito, de alguna leyenda, que constantemente las escuchamos, palabras mágicas? Por ejemplo, ¿quién se acuerda de la palabra mágica que utilizaba Alibaba? O la palabra mágica que utilizan mucho los magos. Ah, que dice Yanin, ábrete sésamo. ¿Qué otra palabra mágica muy conocida se conoce? Que lo utilizan todos los magos. Una palabra mágica. A ver. ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? Abracadabra. Esa era la que estaba buscando. Abracadabra. Lo que le quiero decir es que definitivamente siempre ha existido en los mitos y leyendas una palabra mágica. Y en el caso de la magia de la gratitud, la palabra mágica es gracia. Es gracia. Pero ¿cuál es el problema de esa palabra mágica? Veamos cuál es el problema de la palabra mágica. Nosotros tenemos que decir deliberadamente y pensar en la palabra mágica que es gracia. Pero como gracias también se ha convertido en una palabra que nuestra sociedad utiliza como una manera de cordialidad. Como, mira, me sirvieron un vaso con agua, gracias, pero realmente es como que gracias. Me trajeron algo, gracias. Me dieron un regalo, gracias. O sea, realmente, ¿qué ha pasado con esa palabra? Que la empezamos a decir, pero existe un problema. Decimos gracias, pero si nosotros no decimos gracias y no sentimos esas gracias, es como si realmente estuviéramos diciendo cualquier otra palabra. Entonces, por ejemplo, por eso la fórmula mágica con respecto a esta palabra mágica que es gracias, es que nosotros debemos deliberadamente pensar y decir la palabra mágica gracias. Pero más allá de eso, es mientras más nosotros deliberadamente pensamos en la palabra mágica, lo vamos a sentir con muchísimo más gratitud. Porque la gratitud como tal es un sentimiento. O sea que realmente la meta última para practicar la gratitud no es simplemente decir gracias, gracias, gracias. Y esto es algo muy importante que quiero que recuerden. No es simplemente gracias por el café que me tomé hoy. Gracias por el carro que tengo. No. Es simplemente decir, es sentir de verdad esa gratitud. Porque realmente la fuerza de la magia, de la gratitud, realmente comienza con el sentimiento. Eso es lo que le da magia a tu vida, es el sentimiento. Es cuando se te eriza la piel, cuando te dices, wow, tengo un techo, gracias, gracias porque cuántas personas están ahorita en la calle que no tienen ni siquiera dónde vivir. ¡Wow! Tengo un plato de comida. ¿Cuántas personas están en la calle que no tienen ni qué comer? Mira, que ahorita no tengo los $100 que quiero, pero mira, tengo dos manos que me permiten a mí producir dinero. O sea, enfocarnos en esas cosas y sentirlas de verdad. Entonces, mientras más nosotros decimos y la pensamos y decimos gracias, también tenemos que sentirlo en nuestro cuerpo, en nuestro sentimiento. Eso es lo que es la fórmula mágica. Porque mientras más gratitud nosotros sentimos deliberadamente, mientras más lo pensamos, más vas a recibir. Entonces,
Realmente, si tú lo ves desde este punto de vista, incluso Newton lo decía, él decía, lo que tú das es lo que recibes en igual medida. Si tú dices, gracias por el vaso de agua, ¿cuánto crees tú que vas a recibir? No vas a recibir mucho, pero si tú lo haces con esa pasión, o sea, si tú aumentas ese sentimiento de gratitud, los resultados en tu vida obviamente se van a expandir porque tienen que igualar tu sentimiento, tienen que igualar ese sentimiento que tú le estás colocando a esa frase. Mientras más sincero sea ese sentimiento, más sincero sea tu agradecimiento, más rápido va a cambiar tu vida. Porque cuando tú descubres que solamente basta un poquito de práctica con esto, que tú digas, más allá de sentir, de acordarte cuando tú dices gracias, cuando tú le estás diciendo gracias a un mesonero, de verdad, verle la cara y decirle, oye, gracias por esta labor que estás haciendo, porque yo sé que tú estás trabajando para alimentar a tu familia. Cuando tú lo sientes, de verdad, y lo sientes en tu piel, le estás transmitiendo parte de esa magia a esa persona. Y cuando tú empiezas a incorporar esa gratitud en tu vida cotidiana, cuando tú empiezas a ver por ti mismo los resultados de esa gratitud, realmente no vas a querer ir a tu vida anterior, no vas a querer seguir sintiéndote miserable por cosas, por no darte cuenta de todas las cosas que sí tienes. Porque cuando tú practicas la gratitud, realmente es cuando tú empiezas a ver los cambios en tu vida. Y si la practicas poco, vas a recibir poco. Pero aquí hay algo que es muy interesante. Y es que cuando salió el documental de Secreto, porque todo esto suena muy bien, muy bonito, todo lo que tú quieras. Y sí, tienes que decir la palabra gracias. Y sí, tienes que sentirla con fuerza. Tienes que colocarle ese sentimiento a la palabra gracias. Pero aquí faltó algo que el secreto nos dejó atrás. Porque una de los grandes daños que causó la película El Secreto, que se discute mucho en el mundo del desarrollo personal, ¿quién sabe qué es? ¿Quién sabe cuál fue? ¿Qué le faltó al secreto? Vicky dice, exactamente. Le faltó un plan de acción. ¿Ok? Porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos que pedir. ¿Pero qué pasaba con el secreto? El secreto le metió a la gente en la cabeza de que la gente pensaba de que, ay, ¿sabes qué? Estoy agradecido por mi cuerpo, sí, quiero mi cuerpo. Así yo tengo unos kilos de más, lo que sea, estoy muy agradecido por mi cuerpo. Y entonces yo puedo ir a McDonald's todos los días a comer. Y como estoy tan agradecido por mi cuerpo, no me voy a ganar un kilo. O sea, en realidad, tú tienes que estar en sintonía con lo que tú estás pidiendo también. Si estás pidiendo salud, no te vas a envenenar con otras cosas. Entonces faltó esa parte de acción, de que sí, yo quiero trabajo, todos los días me voy a vestir y me voy a poner frente al espejo pensando que tengo trabajo y me voy a sentar a esperar en casa. A que mágicamente me toquen la puerta y me digan, hey, ¿tú estás buscando un trabajo? Ah, sí, mira, te lo tengo, ese trabajo para ti. Eso fue uno de los grandes daños que hizo el secreto. Porque no se trata solamente de estar agradecido y de sentir, también tienes que hacer algo por ello. Lo que tú no tienes que saber es cómo vas a obtener eso que tú estás pidiendo. Pero sí tienes que hacer algo con respecto a eso. No es simplemente sentarte y esperar, tienes que hacer algo, tomar acción todos los días. Cuando yo estaba en ese momento, en el 2008, una de las cosas, yo sin saberla en ese momento, pero simplemente por ser la persona que yo soy, yo practicaba todo eso que ustedes veían, pero todos los días yo me levantaba y me vestía como si yo fuera a trabajar. Me sentaba en mi oficina a trabajar y decía, bueno, ¿qué puedo hacer hoy para cambiar mi situación? Y empezaba, mandaba este correo, mandaba esto, y de repente me empezaban a contestar de aquí, de allá, de aquí, de allá. Y de repente, mágicamente, un cliente que ya tenía más de un año, que yo no veía ni sabía de él, me dijo, Alfredo, estamos buscando una persona para que nos ayude a completar este proyecto. Yo, wow, en serio, qué increíble. Y yo, sí. Me puse en contacto con él y fue mi primer cliente de lo que después se llamó Jack Blue. Yo viajé a Bahamas y ahí empecé a generar dinero. En ese momento, ahí ustedes ven a Jenny, mi hermana, que Jenny estaba pasando por una situación también muy similar a la mía. Muy similar a la mía. Yo no tenía ni cómo comprar el pasaje para viajar a Bahamas para hacer ese proyecto. Yo no tenía cómo pagar el hotel porque yo no le podía pedir a mi cliente por adelantado para que me pagara el hotel para yo ir a hacerles el proyecto y a las Bahamas. Y justamente cuando Janet y yo nos conectamos con todo esto, con esta parte de la gratitud, Janet tenía una inversión que había hecho en otro país que estaba trancada, no se daba. Nosotros empezamos a conectarnos con esa gratitud, con esa manera y qué vamos a hacer aquí, ahí, allá. Y de repente Janet pudo vender esa propiedad y me prestó el dinero para que yo fuera a viajar a Bahamas a hacer ese proyecto. Y estando en Bahamas, para que ustedes vean lo que es esta magia en la cual nosotros no creemos,
yo dije, bueno, ¿sabes qué? Ya que estoy aquí, voy a ir a visitar a otros clientes que me conocen. Y yo estoy entrando en las oficinas de uno de los que eran mis clientes en ese momento, y ellos estaban en una sala de reuniones en ese momento. Y estaba en una llamada en conferencia. Y era una de estas salas de conferencia de la cual tienen todas unas ventanas de vidrio, obviamente de vidrio, que se podía ver. Y cuando yo estoy pasando por ese pasillo, que él, que era mi cliente en ese momento, levanta la cabeza y me ve, la cara de sorpresa, como si hubiese visto un fantasma. Así como, y de repente puso la llamada en silencio, se paró, fue donde estaba yo y me dice, Alfredo, no lo vas a creer. No sé qué. Estoy en una llamada en conferencia con el que era tu empleador de antes. Porque nosotros estábamos diciendo aquí, la única persona que puede hacer este proyecto que nosotros estamos por hacer, eres tú. ¿Tú me puedes dar una cotización para eso? Yo, claro, por supuesto que te puedo dar una cotización para eso. Es más, te la mando ahorita en la noche, no hay problema. En ese momento, ganamos ese proyecto también. Y de esa manera se empezaron a manifestar las cosas. Yo les quiero decir para que ustedes se den cuenta de todo eso. O sea, en base a esto, lo que nosotros vamos a hacer en estos 28 días, donde vamos a manifestar esta vida de nuestros sueños, ¿ok? Vamos a estar transformando. ¿Cuántos de ustedes quieren transformar sus vidas utilizando la magia de la gratitud? A ver, a ver, a ver. Aquí María del Rocío. Excelente, excelente, excelente. Entonces, si ya nosotros entendemos lo que les estaba diciendo, ¿cuál es la pieza del rompecabezas que nos falta? María del Carmen dice que yo, Saturnino dice que yo, María dice que yo. Si ya nosotros entendemos la pieza que nos falta, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, lo que nosotros, gracias a este reto, que es el que aparece aquí en el libro de la magia, nosotros no solamente vamos a transformar nuestra vida a través del agradecimiento, sino que a su vez nosotros vamos a entender acerca de ciertos aspectos de nuestra vida. Cada día, Marjorie dice yo, Carmen dice yo, María dice yo, Lile dice yo. O sea que cada día nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ver un video donde nosotros le vamos a explicar, bueno, yo les voy a explicar, yo quiero, yo me lo merezco, me encanta Marjorie, así es, así es. Donde yo les voy a explicar una enseñanza de ese día y seguido a la enseñanza de ese día va a ser un video corto. Espero que sea un video como de 5 minutos explicándoles un poco acerca de la enseñanza del día, obviamente, porque yo sé que todos ustedes tienen un día muy ocupado. Les vamos a dar lo que es la enseñanza del día y les vamos a estar haciendo, seguido de eso vamos a hacer unos ejercicios. Este día vamos a tener un plan de acción, vamos a hacer varias cosas ese día, ¿ok? Porque lo que sí les invito a pensar es que ya sabiendo lo que es la pieza del rompecabezas que falta, es que de nada sirve que nada más veamos el video, ay, qué bonito, y hagamos el ejercicio mental. Nada de eso sirve. Nosotros tenemos que tomar acción. Porque nosotros, recuerden que somos líderes del progreso en acción, no líderes del progreso en pasividad, o en líderes del progreso en descanso. Somos líderes del progreso en acción, ¿okay? Entonces, en los primeros 12 días, nosotros vamos a estar viendo el poder de la gratitud, ¿ok? Para que tú puedas apreciar lo que tienes ahorita y para que des las gracias por todo eso que has recibido en el pasado. Porque a menos de que tú sientas agradecimiento por eso que tienes y por eso que has tenido, va a ser muy difícil que empieces a recibir más. Entonces, los primeros 12 días vamos a estar haciendo justamente, vamos a empezar a comenzar esa rueda de gratitud por todas las cosas que tenemos hoy y las que no hemos recibido en el pasado. Luego vamos a hacer 10 ejercicios más, que son en 10 días, donde vamos a emplear ese poder mágico de la gratitud para todo lo que son tus sueños, tus deseos, para todo eso que quieres conseguir. Nosotros mediante estos 10 ejercicios vamos a poder conseguir que esos sueños, ya que recuerden que uno de los ejercicios que teníamos nosotros acá es que vamos a empezar a buscarle claridad a sus sueños. Que esos sueños que ustedes tienen, cada una de las áreas de su vida se empiecen a hacer realidad y que tú empieces a ver cómo esas circunstancias de tu vida empiezan a cambiar por arriba. Y por último, vamos a estar haciendo lo que es de los últimos 6 ejercicios, lo que van a hacer es llevarte a otro nivel, un nivel un poco más alto, donde vas a empezar realmente a emanar gratitud, a vivir gratitud, a sentir gratitud a otro nivel. Y ahí es donde tú vas a poder ayudar a otras personas a resolver problemas, donde tú vas a estar en otro estado totalmente diferente, ¿ok? Entonces, los videos que les acabo de comentar van a ser días cortos, van a ser microaprendizajes, para que justamente no tengas que modificar tu agenda y puedas seguir el ritmo. O sea, ahora te preguntarás, Alfredo, ¿qué pasa si me pierdo uno de los días? Yo te recomendaría que no lo hicieras, ¿ok? Pero una de las cosas que te recomienda Ronda es, si te llegas a perder uno de esos días, para que no pierdas ese ritmo, vuelves atrás 3 días, ¿ok? Vuelves atrás 3 días y comienzas. Si estabas en el día 4, comienzas otra vez en el 1. Si estabas en el día 7, te vas para el 4 y sigues tu rutina, ¿ok? Así que lo que quiero que entiendan es que se hagan una pregunta: ¿cuántos de ustedes pensarían que sería útil tener acceso a estos videos? Piénsenlo.
Porque además de eso, nosotros les vamos a dar unas hojas de trabajo. Unas hojas de trabajo donde ustedes van a poder hacer también lo que son los ejercicios. Ahora, ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿en qué momento del día yo puedo hacer estos ejercicios? Bueno, están todos diseñados para que lo hagas en la mañana. Pero dependiendo de las instrucciones, uno de esos ejercicios los vas a tener que hacer el día antes. Otros los puedes hacer en el transcurso del día, pero otros sí están definitivamente diseñados para que los hagas en la mañana. ¿Okay? Después de los 28 días, ¿qué pasa después de los 28 días? Después de los 28 días, tú puedes volver a repetir los ejercicios continuamente para que sigas viviendo, sintiendo gratitud, o puedes decir, que ahorita nos vas a ver, escoger los días que realmente apliquen a lo que tú quieras manifestar en ese momento. ¿Okay? Porque la idea es que tú incorpores la gratitud como un estilo de vida. El día, este reto tiene estos días. Vamos a ver. En el día 1, lo que es contando tus bendiciones. Luego vamos a utilizar una piedra. Ese ejercicio me pareció súper interesante. ¿Okay? Luego de eso, vamos a ver relaciones mágicas, salud mágica, dinero mágico. Vamos a entender cómo trabaja la magia. La superación mágica de la negatividad de esa persona que se la pasa quejándose todo el día. Todo el día vamos a ver cómo hacemos para superar la negatividad. Vamos a ver el ingrediente mágico, el imán del dinero, polvos mágicos para todos. Vamos a empezar a agregarle gratitud a todas las personas también. Vamos a vivir una mañana mágica, personas mágicas que han sido importantes para ti. Haz realidad todos tus sueños y que tengas un día mágico en el día 14. Luego, en el día 15, vamos a estar viendo cómo sanar mágicamente tus relaciones, magia y milagros en la salud, el cheque mágico. Luego, la lista mágica de tareas pendientes, pasos mágicos, la magia del corazón, magníficos resultados ante tus propios ojos, el aire mágico que respiras, la varita mágica, sigue las indicaciones de la magia, transforma mágicamente los errores en bendiciones, un ejercicio súper interesante, el espejo mágico, y vamos a estar terminando ese reto con Recuerda la magia. ¿Okay? Vamos a trabajar en cuáles son nuestros sueños. Una frase que es muy importante acá es que si tú deseas saber si has llegado, necesitas saber a dónde vas. Esta parte es muy importante. Así que invito a cada una de las personas que están en Facebook, conectadas en Facebook, y las personas que están aquí en Zoom, saquen papel y lápiz porque esto es un ejercicio. Aquí vamos a hacer un ejercicio todo para que realmente podamos conseguir claridad en todos esos sueños. Así que si estás frente a tu ordenador, abre una hoja, un Word o algo así, si no, agarra papel y lápiz, porque aquí vamos a empezar a tener claridad en cada uno de nuestros sueños. ¿Okay? Este ejercicio les voy a dar 5 minutos, les voy a poner una musiquita, para que durante esos 5 minutos ustedes van a trabajar en lo siguiente. Ustedes quiero que piensen en todos los detalles de lo que tú quieres ser, lo que quieres hacer, lo que quieres tener en la vida. Y esto lo van a hacer en todas estas áreas, salud y vitalidad. Lo vas a hacer en tus relaciones, en tu trabajo y en tu emprendimiento. Lo vas a hacer en crecimiento financiero, cuánto dinero quieres tener, y ya les voy a dar un poquito más de instrucciones. En amor y relaciones, en deseos personales, también, en cosas materiales. ¿Okay? Y la idea es que ustedes sean lo más específico y detallista que tú desees en este momento. Porque recuerda de que esto es como una lista de deseos. Y es hacer una lista de todo eso, de que, lo que deseas. Y lo que sí les pido, por favor, es que no se enfoquen cómo lo vas a conseguir. En este momento no se enfoquen, porque acuérdense de que a través de la magia y el agradecimiento nosotros vamos a ver, nos vamos a conectar con esas energías, vamos a manifestar esa magia, no tenemos que saber cómo esa magia se nos va a manifestar. A través de una persona que conozcamos mañana, que nos va a conseguir ese trabajo, o a través de un proyecto como el que me salió a mí, que de repente un cliente me contactó de la nada y me dijo, quiero hacer un proyecto contigo. Ustedes no se enfoquen en cómo se van a hacer esos sueños en realidad. Yo lo que sí es importante y quiero que hagan es que anoten todos esos sueños y que sea lo más específico posible. Ya les voy a dar algunos ejemplos, ¿okay? Porque el cómo, la gratitud, va a ser su magia con respecto a esto, ¿okay? Entonces, saquen un papel y un lápiz, empiecen a trabajar en cada una de estas secciones y empiecen a escribir sus sueños. Y la idea es que empiecen a escribir con detalles allí en su libro, en su hoja, en su documento Word, en lo que ustedes tengan a la mano. Si ustedes quieren tener un trabajo mejor, por decir algo, si ustedes quieren tener un trabajo mejor, o sea, empiecen a pensar qué es lo que ustedes desean de ese trabajo. O sea, piensen en esas cosas que son importantes para ustedes, como
el tipo de ocupación que quieren tener, lo que quieras desempeñar, cómo quieres sentirte el trabajo, el jefe que quieres tener, el tipo de empresa en la que te gustaría trabajar, el tipo de personas con las que te gustaría trabajar, el número de horas que te gustaría trabajar, te gustaría que fuera un trabajo remoto, te gustaría que fuera un trabajo en una oficina, te gustaría que fuera un trabajo en una granja, el salario que deseas recibir. O sea, es importante que aclaras muy bien, o si quieres ser emprendedor, qué tipo de emprendimiento quieres tener, cuántos clientes quieres tener, a cuántas personas vas a servir. Y empiezas a ser bien detallista, empiezas a colocar todos esos detalles, todo lo que quieres hacer en esa área de trabajo y emprendimiento. Si tú quieres, por ejemplo, dinero, quieres dinero para tus hijos, elabora un poco de qué tipo de educación, si es dinero para tus hijos, para educación, qué tipo de educación le quieres pagar a tus hijos. O sea, en qué escuela quieres que entren, en qué universidad quieres que entren, qué tipo de libros quieren que leas, el transporte, o sea, todo eso, para que tú sepas exactamente cuánto necesitas. Si tú quieres viajar, por ejemplo, si tu sueño es viajar, quiero viajar, pero ¿a dónde quieres viajar? ¿Qué tipo de viaje? ¿Qué países quieres viajar? ¿Cuánto tiempo quieres tú viajar? ¿Qué es lo que quieres ver? Quiero ver las pirámides de Egipto, me gustaría ver las montañas de Banff. ¿Qué es lo que tú quieres ver? ¿Ok? ¿Qué medios de transporte? Mira, quiero viajar en primera clase, quiero viajar en económica, no me importa qué clase. Sé bastante específico. Si tú lo que quieres manifestar una relación de pareja, también escribe todos los detalles, las características, todo lo que tú estás buscando en esa persona, ¿ok? Si quieres tener una mejor relación, entonces escribe los nombres de las personas que tú quieres mejorar las relaciones y cómo te gustaría que esa relación con esa persona fuera. Si quieres más salud, ¿qué tipo de salud quieres? Quiero mejorar esta condición que tengo o aquella condición, ¿en qué condición física te gustaría estar? O sea, que realmente sé bien específico en esos detalles. Si lo que quieres es una casa, enumera cada uno de los detalles de esa casa. ¿Qué tipo de casa tiene? Si quieres casa, apartamento, cuántas habitaciones, cuántos baños, la quieres con garaje, sin garaje, en qué ciudad, en qué país, todas esas cosas enuméralas, ¿okay? Si quieres conseguir algo, si por ejemplo quieres aprobar un examen, quieres obtener un título, quieres hacer un maratón, quieres tener éxito como médico, como músico, como actor, como científico, como empresario, empieza a anotar todas esas cosas que tú quieras alcanzar también y sé de nuevo lo más específico posible con respecto a esto.